Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, good night, teacher. Hello, good evening, good evening. Welcome. Thank you. Nice. It's the day. Today is the last day, right? So nice. Thank you for being on time, and I hope that I won't have any issue with the internet, because you know what, I don't have internet connection at home, so I'm using my phone to be connected with hotspot. So you know what is a hotspot? Do you know what the hotspot? Salvador Antonio, what is hotspot? Salvador, no sé si me escucha. Sí. What is hotspot? Do you know what is hotspot? No. My goodness, Joel Eliezer. You look so different today. Oh my God. Nice. Eva Virginia, no sé, es que ustedes se mandaron ahora. Ya veo que, híjole. Todo por salir hermoso en la foto. Nice. La okay, foto. That's nice. That's nice. William, what happened with your camera? ¿Me escucha? Ya. Yeah. Ah, es que estoy desde la PC y no sé cómo poner la cámara. Ok, pero ahí verifique, porque ahí aparece please run IV cam. Tiene que darle run. So, hotspot. Manuel Aristides, welcome. Nice to see you. What is hotspot, Manuel Aristides? Hotspot, excuse me? What are you talking about? What is that? What is hotspot? Hotspot, I don't know. I put it right there in the chat. Okay. Sorry, Salvador. Chat. Okay, yeah, but in our words, en palabras nuestras, ¿cómo decimos? ¿Lugar de encuentro? No, not really. So, para los que tienen su teléfono en inglés, ahí está esa palabra en el teléfono, para los que lo tienen en inglés, que espero que sean todos, ¿verdad? Que hayan hecho la tarea de poner el teléfono en inglés. Hotspot. Nadie sabe, nadie supo. Nadie. Vaya. Ustedes en su teléfono tienen la opción de compartir datos, así decimos nosotros, ¿verdad? Usted con su teléfono le puede pasar datos a otro teléfono, a una computadora, a un televisor, lo que sea. O sea, su teléfono funciona como un router, ¿right? Viene usted y le pasa internet a un televisor, a otro teléfono. So, esa opción es hotspot. ¿Ok? Ese es el hotspot. La verdad no sé en español cómo dice compartir datos. No sé, yo mi teléfono está en inglés y ahorita estoy conectada con hotspot, como les digo, porque mi internet ayer se fue. La tormenta se apagó y creo que se quemó. Y como en todo el día, pues no pasó en la casa. No pudieron venir a reparar. En teoría que mañana van a venir. My goodness. William, su cámara. Ajá, entonces. El hotspot feature es punto de acceso. Punto de acceso, así le aparece en el teléfono. Sí. Ok. Ok, so punto de acceso. No sé, yo como yo no lo tengo en español, acá me dice tethered in our hotspot. So, I'm using hotspot, ok. So, espero que esté estable la conexión porque no hay más. Si me falla el internet del teléfono, no tengo otra opción, ok.
Entonces estoy a puros datos, como decimos, del teléfono le estoy compartiendo a la computadora y no tengo en la casa, o sea, el módem del internet murió completamente, entonces no enciende. Tienen que venírmelo a cambiar la caja, entonces menos mal que hoy es el último día. Ok, so sorry for this, but it's nice to see you. Y hasta el momento, pues creo que se escucha bien y se ve bien. Así es que espero que no note ningún problema. So nice. Thank you for your time. Thank you for being in the class. So it's the last day, right? So I'm going to pass the attendance para dar inicio. Si ven que quito a veces la cámara, va a ser por eso, porque cuando uno tiene cámara activa, quieras o no, pues necesita más conexión de internet. Pero voy a pasar asistencia en este momento. Creo que no han venido todos, pero tenemos que hacer el cierre este día, right? So, este día pegamos la respectiva chillada. No creo que va a llorar alguien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, so please let me know, Cristina Claribel, if you are here. I'm here, teacher. Nice, thank you. Miren que los voy a felicitar, ya la mayoría ya está en 80 o arriba. Giovanni Enrique. Creo que Giovanni Enrique ya no, lo perdimos aquí. Evel Virginia, ahí está. Joel Eliezer, Jorge Orlando, ya lo vi. Jorge Ulises, no lo he visto, Ulises. Jorge Ulises, ¿no? Está haciéndose los colochos todavía porque él siempre viene. José Luis. José Luis, no. Jocelyn Jasmine. Present. Thank you. Josué Danilo. Danilo, ¿no? Kenia Yamilet. Present. Ok, nice. Kenia Lilian Sarai. Present. Nice. Lorena Stephanie. Lorena ya no vino. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. No. Ay, Lucía, si no se conecta hoy no va a llegar al 80, pero bueno. Manuel Arístides. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Teacher. Nice. Melvin Rodrigo, por ahí está. Present, teacher. Nice. Mirka Lisette, no la he visto, Mirka. Present. Ok, nice. Nelson Adán. Present, teacher. Thank you, Nelson. Norma Elizabeth. Present. Nice. Salvador Antonio. Present. Nice. Silvia Patricia. Present. Nice. Wendy Lisette. Wendy Lisette. No. Wendy Stephanie. Present. Thank you. Wilmer Omar. Wilmer Omar. No. Wilfredo Alexander. Dear teacher. Thank you, Wilfredo. William Leonidas, ahí está. Present. Nice. So, thank you. Good job. So, mire, la mayoría ya está en 80 y más. Ok. Quizá voy a mencionar nada más los que no han llegado a la meta. No ha llegado
Giovanni Enrique, pero ya no se contestó, ya no se conectó. No ha llegado José Luis, que tampoco nos responde. No ha llegado Lucía Guadalupe. Si no se conecta ahora, Lucía, no llega, pero si se conectara ahora, llega al 80. Lorena Stephanie ya nos respondió asistencia. Manuel Arístides, usted ya hoy llega, porque tiene 79.38. Con la clase de ahora, usted va a estar mañana en un 83. Nice. Then the rest. Sí, todos están. Bye. Solo he mencionado a los que no han llegado al 80. No lo mencioné a usted, pues usted ya tiene 80 o más. Así que nice, because you already have one of the, like 50%. Y creo que ya la gran mayoría, creo que vi una lista como de 3 personas nada más que estaban en deuda con la plataforma. Entonces, prácticamente ustedes están ya set, ok, in the next course, this model number 2, right? Because you have the 50% of the attendance for being the classes and the other 50 for the platform. So, eso era lo que usted necesitaba para pasar al siguiente nivel. Ahora, obviamente, usted se tiene que inscribir, ¿verdad? No es mágicamente que usted va a aparecer en el nuevo módulo, sino más bien usted tiene que inscribirse. So, we are going to validate the attendance one more time at the end. Vamos a terminar las últimas 2 paginitas que tenemos pending. Y we will close, okay? We will finish this, okay? Espero que se sienta exciting. You know what is exciting? El adjetivo, adjective, exciting. Like, emocionado o algo así. Entusiasmado. There you go. That is exciting, okay? Usted me dice, I'm super duper exciting, okay? So, estoy muy, pero muy emocionado, feliz, así como más que contento, ¿verdad? Porque ha logrado algo. So, espero que se sienta usted exciting because you did it, okay? So, you did it with the first course, the first model. Ya estuvo, ya lo terminó, ya lo pasó. No es fácil, pero lo ha logrado, okay? So, that means that we are going to celebrate that you finished the course and that you are ready for the, sorry, for the next one. So, activities, okay? So, look, we have different pictures right here. And what you are going to do, you are going to tell me what is this person doing, right? So, you have to make sure or be careful if it's a lady, if it's a man, if there are one or if it's 2 people there in the picture. For example, number 1, look at the picture right here. So he's playing tennis, that's the example. Okay, he's playing tennis, so that's the example. Let's see, William Leonidas, what about this one? So give me the sentence about this picture. Riding a bike. Yeah, but the sentence, complete the sentence. He's riding a bike. Okay, perfect. He is riding a bike. Okay, tiene que ponerme el verbo en ing. Nice. Kenya, number 3. She's running. Perfect. Okay. She is running. Okay. She is running right now. There you go. She's running. Salvador Antonio, the next one right here. He is swimming. He is swimming in the pool, right? He is swimming in the pool. Nice. Continue, Eliezer, the next one. She is a walking. One more time, she is. La primera palabra no sé cómo se pronuncia. Right here. ¿Cuál es la regla de los verbos? Que dijimos que los verbos que terminan en E. Ah, sí, en calle. Se anula la E. She is taking a walk. Perfect. She is taking a walk. Okay. She is taking a walk.
Nice. Continue. Let's see, Cristina Claribel. They're dancing. Okay, they are dancing, right? They are dancing. Okay, they are dancing cumbia. They are dancing cumbia. Nice. Let's see, Evel Virginia, this one. She is driving a car. Okay, she is driving a car. Nice. Jorge Orlando, verifica en su nombre porque no me lo aparece completo. Pero ya sé que es usted, Jorge Orlando. Yo porque ya me lo puedo, pero no aparece ahí en la pantalla. So this one, Orlando. They are going to the movies. Okay, they are going to the movies. Okay, perfect. They are going to the movies. Let's see, Wilfredo, Alexander, the next one. Okay, he is stopping. Okay, he is shopping right now. Okay, he is shopping right now. Nice. Wilmer Omar. She is read. She is read. Pero ese es el presente. Estamos en presente really? Continuo. Reading. Aha, okay. Go on, one more time, Wilmer. He is reading. Read. He or she? She. Ah, okay. Se refiere a una mujer, ¿verdad? There you go. Aha, one more time. Dígame la oración, Wilmer. She is read. Y el ING, ¿dónde me lo deja, Wilmer? Estamos en el presente continuo, ajá. She is reading. Ajá, ok. She is reading a book, ok. Ella está leyendo un libro. She is reading, ok. Reading a book. Nice. Let's see. Norma, Elizabeth, study. She is studying right now. Okay, she is studying right now. Let's see, Silvia Patricia. He is watch television. Okay, y el ing, Silvia Patricia, del verbo. What? ¿Cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia. Uh-huh. Esta, la regla dijimos que los que terminan en una CH, solo le voy a agregar el ING, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo sería? Washing. Washing. Ok, he is washing television, ok. So he is washing television. Ok, nice. So, these ones are the last activities, ok. So, espero que lo del verbo, lo del present continuous esté así como que un poco claro, ok. Recuerde que usted debe de seguir una estructura. Usted tiene un sujeto, usted tiene el verbo to be que le corresponde a ese sujeto. Tiene el verbo y al verbo hay que agregarle el ing. Eso es la regla, ¿ok? Esa es la estructura que usted debe de seguir si es una oración positiva, ¿ok? Los verbos aclaramos y ya mencionamos y dijimos que no es que todo le voy a meter ing, ¿verdad? ING, no, hay una forma, ¿ok? Hay unas reglas que debemos de respetar y seguir y aprender, ¿ok? Y also, remember the expressions, right? Las expresiones que yo voy a utilizar siempre tienen que ir encaminadas a right now, in this moment, now, okay? En tiempo de este momento, porque el present continuous is for actions that are happening at the moment that you are speaking, okay? Mire lo que la gente está haciendo en ese instante, right? So, that is the present continuous, okay? So, esto le tiene que quedar bien
claro, porque en el otro módulo usted va a seguir viendo simple present. Allá vamos a ver el presente simple y el pasado simple, ¿ok? Que son otros tiempos gramaticales. Nice. So we are going to continue right now with friends across a continent, okay? So friends across a continent, okay? It says skim the conversation, write the name of the correct person on under each picture. So what is a skim, okay? ¿Qué es esa palabra de skim? ¿Alguien sabe? ¿No? Nadie, nadie. Primera vez que ven esta palabra en un artículo, en algo, en una lectura. ¿No? Ok, so skim es una técnica de lectura en inglés. Está el skim y está el scan. Ok. So cuando yo le digo, hey, skim this article, hey, skim this conversation, hey, skim the paragraph, ok. So yo le estoy diciendo que haga como una lectura rápida, o sea, como que, no sé, echarle un vistazo, algo así, como no leer todo de principio a fin, sino que darle una vista rápida. Ustedes han escuchado tal vez el término, hay que leer entre líneas. Es decir, que usted no tiene que leer tal vez desde el principio hasta el final, sino que usted le hace... La, 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 la. Ah, se trata de esto. Eso es skim. Es una técnica en inglés que sirve en el área de reading. ¿Okay? Si yo le digo, en una indicación le ponen a usted en un examen, skim the paragraph. Le están diciendo que usted le dé una lectura rápida, como que usted solo venga y le haga así, la, 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 más o menos vea y vea palabras y usted diga, ah, van a hablar de internet. Porque aquí veo que está la palabra internet varias veces, qué sé yo, ¿verdad? O sea, o ese es el skim, ¿ok? Como una técnica de una lectura rápida. So, we have two pictures right here. Sorry, we have two pictures right here and we will see who are they. Okay, so let me read one time my case. I will read it and then one of you will continue, right? So this is a conversation between Meg and Katia. Okay, it says Meg Martin and Katia O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Katy is in the U.S. Okay. So, cuando dice aquí, Meg es el nombre de una de ellas, right? Meg is an exchange student. ¿Qué sería eso de exchange student? Estudiante de intercambio. There you go, Nelson. There you go. Estudiante de intercambio. Okay. So, dice que ellas dos están escribiendo, chateando, ok, en línea casi todos los días, porque Meg es una estudiante de intercambio de los Estados Unidos, pero ella está estudiando en México. Y Katy sí está en los Estados Unidos, ok. So, let's see, it says, hi there, hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I am in an internet cafe. Okay, look, internet cafe. Como que fuera español, right? So internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. They are all fine. My father's working outside. He's moving the lamb. It's mowing. I'm sorry, mowing. Ya no veo. Mowing the lamb. My mother is out of shopping. Okay. My mother is out shopping.
Where's your brother? John's home. John's not home. Okay, John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye-bye, right? So, nice. Do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que sea nueva para usted? Yes. Ajá, Orlando. Mowing. Ajá, mowing. Nice. Sabía que me iban a preguntar eso y la leí mal porque yo vi moving porque está un poco borrosa la letra, pero es mowing the lamb. ¿Qué es mowing? Es un verbo. Mire, está ahí el ing. Quiere decir que el verbo es mowed. Pero lo transformo porque como termina en Y, en W, I'm sorry, solo le agrego la ing. It's mowing the lamb. ¿Alguien había escuchado ese verbo antes? No. ¿No? ¿Alguien no sabe? Like, podar o cortar. Sí, correcto. Exacto, pero no cortando con un cuchillo o cortando con una tijera, ¿ok? Porque ¿qué es lo que está cortando? Pasto. El césped, o sea, nosotros no cortamos la grama, ¿va? O sea, pero allá en otro país es bien común cortar el césped, cortar la grama. Usted dice, ah, voy a chapodar, dice usted. ¿Verdad? Otra cosa, ¿verdad? Pero mowing es el verbo de cortar el césped, ¿ok? So no me diga, mire, yo voy a cut the lamb. Yo le entiendo que va a cut, es decir, que va a cortar. Pero el verbo para la tierra o el monte que sale en la tierra sería mowing, ¿ok? Mowing. Mowing the lamb. And the other one, Orlando, which one do you mention? Perdón, perdón. Mowing sería como, hay una palabra en español que quería decir, no es cortar, sino que es sí. Apodar. Apodar, ajá. Apodar. Exacto. There you go, podría ser, solo que para cegar. No, no sé términos en español de jardinería, pero podar. Sí, ¿verdad? Podar, aunque no sé si es el césped es podar o un árbol, no sé. Habría que ver con un jardinero, lo apropiado, pero mowing es cortar, pero no cortar un papel o no cortar una cebolla, sino que sería cortar monte, la tierra, o sea, eso, ¿verdad? Algo de gran. Es podar, teacher. Sí, sí se aparece así la traducción, entonces sí, uh-huh. Podar. Ah, sí, Silvia podar. sabe de siembra y todo eso. Bien, Silvia, gracias por compartir su conocimiento. Entonces, sí, Orlando, ya nos instruyeron que se puede podar el césped. Nice. Y the other one, Jorge, Orlando, which one was? Solamente esa. Ah, solo esa. Ok. So, magazine, what is a magazine? Es como una revista, ¿no? There you go, una revista, right? A magazine. El newspaper ya sería el periódico, ¿verdad? I'm reading the newspaper. That would be del periódico. Pero this one, magazine, es una revista. Nice. No more words, new words. No, ¿verdad? Creo que no hay otra. Essay, al inicio que dice an essay. What is an essay? Un ensayo. Ensayo. Mm-hmm. There you go. I'm writing an essay. Estoy escribiendo un ensayo. Okay. Nice. So let's read it just one time. Okay. Lo va a leer alguien nada más rapidito. Jorge Orlando, let's see, Kenya, please be Meg and be Kenya, be Katy, please, Katy. Okay. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing
Essay. I don't know what is the pronunciation. I don't remember. Essay. 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 Mm-hmm. For a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. She's moving the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. She's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's called me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, very nice. I really like the pronunciation that you have, right? So, excelente la pronunciación. Muy bien. Nice. So, let's see. Vamos a probar una parejita más por cuestión de tiempo. Yo sé que todos quisieran leer. My goodness, Wendy Lizeth, ¿qué me le ha pasado? Hoy le agarró la tarde. Pero ahí va, ahí va. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién le vamos a poner la lectura una vez más. Joel Eliezer, just because you are wearing very formal today, look at Joel Eliezer, si es que parece otro ahora, miren, he's wearing a tie, he's wearing a nice, luxury, expensive t-shirt, right? Nice. And let's see, Evel Virginia. So please, Joel, be Meg, and Evel Virginia, be Katia, right? So go ahead. Hi there. Hi, Meg. What are you going? What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I doing my homework. What are you working on? I am working in an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Who is your family? They are all fine. My father working on site. He is working the lab. My mother is out shopping. Where are your brothers? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, very nice, very nice. Just right here, mowing, okay, mowing. It's mowing the lamb, okay, mowing the lamb. And let's see, ¿cuál palabra fue? Que vi. Ensayo, teacher. Essay, okay, essay, essay. I'm doing an essay. Okay, acá, esta pronunciación usted tiene que cerrar un poquito la boca. Okay, para que salga el sonido correcto. Okay, so let's see what else. Cuando son las questions, where are you? Okay, where are you? What are you doing? Not doing, okay? No tengo que tratar de leer como está escrito ahí, ¿verdad? Sino que, what are you doing? Okay, what are you doing? I am or am? Aquí sería am porque está el apóstrofe, right? Am. That's all the words, okay? So, if you see, we're finished. Mire, aquí habría que decir right here, who is
writing an essay, who's having coffee, who's reading a magazine, who's working outside, who's shopping, and who's playing soccer, right? So, but we are going to stop for a while, okay? So, let me stop sharing. Voy a poner la cámara porque ya empezó la lluvia acá, pero igual espero que no me dé ningún problema. Estoy conectada con el hotspot. Como les dije, no tengo internet residencial por la lluvia de ayer. No enciende el router, entonces estoy con puro dato desde el teléfono a la computadora. But anyway, right? So, we finish the material that we have. Hoy es el último día. La verdad que no quisiera dejar pasar esta oportunidad para darle un par de tips, ¿ok? Darle un par de recomendaciones. Solo al inicio, los que se han entrado y no escucharon, dije que la gran mayoría ya tiene más del 80% de asistencia. Quiere decir que eso es bueno, porque eso es el requisito para pasar al siguiente módulo. Y la gran mayoría, no sé si habrá venido Lucía, fue la única que mencioné que tenía que como que a ley estar conectada ahora, si no, no llegaba. Pero no sé si ya estará conectada. Bien, como les digo, today is the last day, right? So, todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, yo no domino mucha esa información. Por eso normalmente cuando alguien me pregunta, yo le paso el contacto de los de inglés corporativo, que son los que manejan la logística de estos programas, a los horarios y todo. Entonces, lo que yo le podría decir es que esto no es automático, ¿ok? No es porque yo ya pasé el módulo 1, automáticamente voy a estar en el 2, así como por arte de magia. No, acá usted tiene que hacer el proceso de inscripción. Creo que esa información ya la enviaron al grupo de WhatsApp, ¿ok? Mientras usted no es incorporado a otro grupo de WhatsApp, yo le recomiendo no salirse. Algunos como que dicen, ay, ya terminó la clase y pum, left, y se salen del grupo. Pero yo les recomiendo que no lo hagan aún, ¿ok? Porque ustedes son nuevos, ustedes desconocen cómo es el proceso. Por eso quiero explicar y tomar unos minutos para que usted sepa qué es lo que va a pasar. Fíjese bien, el día de ahora terminamos. Inglés corporativo, el día de mañana van a revisar la plataforma. A las 8 de la mañana ellos empiezan, van a revisar la plataforma, van a revisar la asistencia para ver quién pasa y quién no pasa. ¿Ok? El que está arriba del 80 pasa. El que no ha llegado al 80 no pasa, así de fácil. Entonces, usted tiene que hacer el proceso. Creo que ya mandaron ahí el link de inscripción o el correo donde se va a mandar la información y fecha. Pusieron ellos una fecha límite, ¿ok? Si usted no hizo ese proceso, se va a ir atrasando, se va a ir atrasando, ¿ok? Cuando este módulo termina, no quiere decir que mañana o el lunes usted ya va a iniciar el otro. Pueda que sí, algunas veces ya ha pasado, pero normalmente, en base a la experiencia que yo tengo con diferentes módulos ya en este programa, normalmente tarda de 1 a 2 semanas, ¿ok? De iniciar el periodo de sesiones una vez más. Ahora, este periodo que usted tiene de sesiones, este tiempo de vacación, si se puede decir así, de 2 semanas, yo le recomiendo que usted lo utilice como que estuviera en clase la horita para repasar. En la plataforma, lo que usted tiene ahí siempre lo va a tener. Así cuando usted vaya al módulo 2, le va a aparecer abajo. Y así usted va a ir acumulando todos sus módulos ahí dentro de la plataforma. Quiere decir que la información ahí va a estar siempre. Los manuales, yo les recomiendo, si usted tiene computadora, que vaya usted de manera ordenada. Cree una carpeta y póngale ahí, qué sé yo, módulo 1 y ponga el manual del módulo 1. Va al 2, crea una carpeta, módulo 2,
y pone el manual, descárguenlo, porque el manual es como una guía. Imagínense que usted vaya al módulo, ¿qué es? 4. Y de repente usted dice, bueno, esto del verbo to be, no recuerdo, esto del presente continuo. Ah, usted va a su manual y revisa y tiene como su biblioteca, ¿verdad? Con los manuales del módulo. Entonces, trate usted de llevar eso en orden para que cuando usted lo necesite, pues sepa dónde poder buscar. Entonces, el periodo que usted va a tener que esperar, no es que así va a ser siempre. Yo le estoy dando un estimado según la experiencia que yo tengo en cuanto a iniciar y finalizar un módulo. Si usted no manda la información, usted prácticamente es porque está quedando fuera, porque tal vez ya no va a seguir o no sé, que no es el punto ni la idea. La idea es que todos continuemos. Pero en ese periodo usted puede revisar, rehacer, leer lo que usted desee a modo de continuar en ese proceso de aprendizaje. Pero si usted termina el módulo ahora y usted, qué chivo, todos los días me voy a dormir a las 7 y va a venir allá al módulo 2, y cuando venga al módulo 2 y le pregunten, mire, dígame una oración usando el verbo to be, usted se va a quedar, y eso, sí me acuerdo que lo vimos, pero ya no sé, ya no me acuerdo. Entonces ahí está un error. Usted tiene que acordarse, o sea, si todo lo que hemos visto aquí le quedó claro, no se le va a olvidar. Pero si usted solo lo vio así como, ah, ya lo contesté en la plataforma, ya ni me acuerdo ni me interesa, entonces ahí tenemos un problema. Porque usted necesita la base del verbo to be, del presente continuo, para el present, el simple present y el simple past, que son los dos temas más importantes que usted va a ver en el siguiente módulo. Bien, entonces en este periodo de 2 semanas, pueden ser 2, pueden ser 3. Les aclaro, yo no soy administradora del grupo de WhatsApp. Si usted se fija, yo soy un participante más en el grupo. Yo no he creado el grupo, por lo tanto yo no puedo eliminar o agregar a nadie. ¿Okay? Le aconsejo que no se salga del grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar poniendo la información. Ahora bien, este grupo de WhatsApp tampoco no se encariñe mucho, porque este grupo de WhatsApp va a ser eliminado. Y no vaya a decir usted, ve, la teacher me sacó del grupo, ve, me eliminó. No, si usted se fija, los administradores del grupo son ellos, los de inglés corporativo. Entonces ellos mismos se van a encargar en eliminar este grupo. ¿Ok? Así es que si usted ha agarrado, ¿qué? Contacto de alguien de sus compañeros, anote el número, porque de repente el grupo va a desaparecer. ¿Ok? No es porque yo lo voy a eliminar, yo no soy administradora, sino que es porque inglés corporativo lo creó, ellos lo van a eliminar. Ahora bien, yo no le digo sálgase ahora, sino espérese a que lo saquen. ¿Por qué? Porque cuando usted lo eliminen, es porque usted ya va a formar parte del nuevo grupo. En cada módulo usted va a ir formando parte de un grupo de WhatsApp, ¿ok? Aquí están los compañeros y sí, hemos reído un poco aquí con los compañeros, pero déjeme decirle de que el grupo muchas veces sufre cambios. Quiere decir que mezclan, ¿verdad? Puede que su compañero del alma aquí, con el que usted más habló en el otro módulo, ya no lo mire. Y porque este compañero lo pusieron en otro grupo con otras personas. Entonces, a veces mezclan a los grupos, ¿ok? Le estoy diciendo esto para que usted esté al tanto. No diga, ve, a mí me sacaron los compañeros, no me querían, porque yo aquí veo gente nueva. Es así. Y eso no lo puedo decidir yo. Yo no digo, mire, ponga a fulanito y a sutanito juntos. No. O sea, esto es como una al azar, por orden de llegada. Usted envía primero sus documentos y arman el primer grupo. El que envió el documento de último se va a ir a otro grupo si ya este grupo llega a 30. Los grupos son máximo de 30. Al cumplir 30 en el grupo, siguiente que empiecen a armar otro y así sucesivamente. Entonces, le comento esto para que usted sepa y no se me vaya a sentir mal. Recuerde que usted vino aquí solo, ¿verdad? Y sí, tomamos aprecio con los compañeros, pero yo estoy acá por un objetivo personal. Entonces, esté quien esté, yo debo de continuar. Lo mismo va a pasar con los maestros.
Yo quisiera estar con ustedes el siguiente módulo y espero que así sea, pero eso no lo decido yo. No vaya a decir, ay, es que la teacher nos cambió. No, si a mí ni siquiera me preguntan, mire, ¿quiere este grupo? A mí simplemente me mandan el link, vaya, aquí está su enlace, su horario, su grupo a cargo, y ahí está, acepta y ya. Así de fácil, o sea, no me sí, van a preguntar. Dígame. En caso, seamos mandamos otra vez la Soli, ¿verdad? Entonces, podemos tomar siempre el mismo horario o cambiarlo. Muy buena pregunta. Usted puede cambiar el horario. Creo que tienen de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Entonces, si por trabajo, qué sé yo, usted desea mover, tiene usted que en el momento de enviar la solicitud, cambiarse. Horarios hay en la mañana, tengo entendido, desde las 6 de la mañana a las 8. Entonces, todo va a depender de usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le conviene? Pero eso sí lo tiene que decir usted con tiempo. Esa era mi duda, entonces. Lo puede decir con tiempo. Los maestros no rotan también. Usted venga, el maestro que venga, usted no diga, ay, no, es que venga quien venga. Usted quiere aprender y usted lo va a hacer con el que esté, ¿verdad? Yo siempre he dicho eso. No importa el maestro, no importa si mi compañero aquí, mi camarada con el que yo había agarrado confianza, ya no viene, pero yo sí. O lo mandan por allá a otro grupo, pero igual yo sigo, no lo voy a ir siguiendo al compañero, sino que voy siguiendo el objetivo que estoy persiguiendo, que es el aprender, ¿ok? Entonces menciono todos estos detalles porque a veces ya me han escrito y me han dicho, mire, usted me eliminó del grupo, y yo no elimino a nadie, ¿verdad? Sino que el grupo hasta a mí me eliminan, lo cierran y automáticamente nos mandan invitación para unirnos a un nuevo grupo, ¿ok? Así es que por si no tenían el radar o nunca han guardado mi número y lo desean anotar, anótenlo, ¿verdad? Porque imagínense que en el otro módulo usted tenga alguna duda, ¿verdad? O algo y quisiera ayuda, aunque yo no esté con usted, usted me puede escribir y me dice, mire, soy fulanito, ¿se acuerda? Estábamos aquí en este horario, en tal módulo. Me voy a acordar. Si puso cámara, me voy a acordar, pero en los que no ponían cámara va a ser un poco difícil acordarme porque no me los puedo. Pero igual usted me puede escribir y yo con gusto le ayudo. Le digo porque, ¿verdad? A veces no guardamos los números y después ahí están diciendo que el número de la maestra o del maestro. Entonces, por cualquier cosa. Aclaro, usted me puede consultar, estemos o no estemos en el otro módulo juntos. Usted tiene alguna duda o algo, usted me puede consultar. Ahora, mire, teacher, ¿me presta $5,000? Eso sí, yo no le voy a decir, mire, ahí si no va, no me vaya a escribir para eso, ¿verdad? Yo no tengo dinero, lastimosamente soy pobre, entonces no presto, no, eso no hago, pero cualquier cosa de está en algún módulo, quien quita y nos volvamos a encontrar allá en un avanzado, qué sé yo, ¿verdad? Esto es así. Entonces, la idea es motivarlos a ustedes a continuar, ¿ok? Mire, no ha sido fácil, no deje tirada estas 16 desveladas que se ha pegado. Si hay gente que a las 7 de la noche ya está dormida, como que fuera pollo, y usted está aquí haciendo el esfuerzo, ¿verdad? De llegar a las 9 de la noche algo lúcido, porque pues sí, hay que estar algo despierto. Entonces, no desperdicie eso, no diga usted, ay, es que mejor ya no sigo. No, yo los animo a continuar. Más bien meditar, hacer una pausa en estas 2 semanas y valórese usted, analícese usted, evalúese usted solito, porque yo no lo evalúo a usted. Yo le trato de ayudar, que usted hable, que usted practique, pero el trabajo usted lo hace solo, viniendo y completando la plataforma. Entonces, yo a nadie le he dicho, mire usted 10, mire usted 4. No, porque no es mi trabajo. Entonces, usted se puede autoevaluar. ¿Cómo se puede autoevaluar? Fácil. ¿Qué tanto yo le he dedicado a esto? O vengo aquí solo a ver qué onda. Me meto, apago la cámara, estoy viendo la novela. Y si oigo mi nombre, pues medio respondo o hago que tengo problemas de internet y no respondo, ¿verdad? O sea, de todo hay. Entonces usted evalúese, sáquele provecho a este esfuerzo que usted está haciendo. Yo siempre lo veo que son personas que tienen trabajo, pues, o sea, yo no veo aquí alguien que
esté ahí empijamado y que ha estado todo el día durmiendo, ¿no? O sea, yo veo gente aquí que pues, ha venido, ¿qué? Y algunos hasta ahí van todavía como Wendy de trabajar o de algo, ¿verdad? Y aún así está el interés de querer aprender. Entonces, sáquele provecho a eso, no se desmotive, no diga, ay, yo mejor ya no voy a seguir porque es muy difícil. No, mejor diga, me voy a poner a nivel. Voy a ver, a repasar todo lo que me cuesta en estas dos semanas que voy a tener. Voy a ver cómo me rebusco en YouTube, en TikTok, en lo que sea. Buscar esto bien, que me quede claro del present continuous, del verb to be, WH question, numbers, todo lo que hemos visto. Para que el módulo 2 no me halle desde cero, sino que el módulo 2 yo llegue listo, ¿verdad? No le vaya a llegar a decir al maestro, no, es que fíjese que no vimos el verbo to be, eso no lo explicaron, porque uno de estudiante es más fácil decir eso, ¿verdad? No, no lo vimos, que yo no me acuerde o que yo no vine es otra cosa, ¿verdad? Pero todo eso es lo que le hemos estado dando y dando y dando y dando todos los días, entonces eso. Nelson, go ahead. What is your phone number, teacher? My phone number, it's 77. Let me put it right here in the chat, okay? Aquí se lo voy a anotar. Okay, thank you. No problem, okay? Dinero no me va a pedir, Nelson. Ay, mire, me presta. No. Ayuda de cualquier cosa, sí, ¿verdad? Ahí yo estoy para ayudarles, esté con ustedes o no esté con ustedes. Con gusto yo les ayudo, solo me tiene paciencia que le responda, porque que sea la medianoche, yo le respondo. Ok, ahí está. So, what else is important for you to know? Ok, ya le dije, no espere que mañana empiece la clase del nuevo módulo. No espere que le digan, mire, ¿qué pasó? Va a mandar los documentos de la inscripción. Usted no los manda, usted queda fuera. O sea, viene otro más listo y manda los papeles antes que usted y ese va primero. Así es esto, así es este negocio, ¿ok? So, así es que no esté esperando. Ay, voy a ver. O sea, vuelvo y repito. Consejos, mire. Usted me puede decir, mire, pues que aquí en la casa ni el Chucho habla inglés. Entonces, ¿y yo cómo hago? Mire, busque alternativas, yo ya le dije, levante la mano así virtualmente, ¿quién así de verdad, quién tiene el teléfono en el idioma inglés? ¿Quién le cambió? Que ahí andan, que a veces, miren, me dijo alguien, es que pucha, que por su culpa, mire, perdí un correo del jefe porque yo no hallaba cómo y no hallaba cómo, y por quererle responder lo borré, dice. Me costó y después tuve que irme a recuperarlo y un solo lío. Bien, hay muchas manitas levantadas, pero no todas. Muchas manitas levantadas, pero no todas. Entonces, por ahí... No pude ponerlo en inglés. ¿Por qué? Todos los smartphones, todos los teléfonos que son smartphones tienen la opción. Usted se va a los ajustes y ahí busca la opción de lenguaje. Y ahí le va a dar la opción de todos los idiomas. No lo voy a poner en chino japonés porque le van a aparecer un montón de símbolos y después no haya uno sí. Cómo cambiarlo. Pero no me funciona. ¿Qué modelos tiene su teléfono? ¿Qué modelo es? Es un A32. No, pero estamos hablando de un teléfono muy inteligente. Tiene que estar la opción. Tal vez está en otro apartado, pero sí se puede. Entonces, cosas como esas. Muy sencillo, alguien lo puede ver como de chiste, de broma, pero ahí usted pasa cierta cantidad de horas durante el día, entonces usted va a estar forzado, obligado a leer inglés, a ver inglés, a tratar de adivinar las opciones, pero después usted lo va a hacer en automático. Series, música que usted escuche, póngalo en inglés, es que no le entiendo, pues sí, yo sé que no le va a entender a todo, pero va a llegar un momento en el que usted va a agarrar más las palabras y usted va a llegar a comprender y entender. Y ahí es donde usted ya va en buen camino. Pero si usted me dice, no, es que yo como yo no le entiendo, yo por eso nunca va a empezar. Nunca va a empezar su serie favorita. Ya sabe usted más o menos de cómo va el volado ahí, cuál es la trama y todo. O sea, por deducción usted va a ir analizando qué es lo que está pasando, aunque no entienda todo el contexto
de lo que estén hablando. Ponga los subtítulos en inglés, no me ponga subtítulos en español, Eliezer. El subtítulo tiene que ir en inglés, ¿ok? Usted no está aprendiendo español, sino inglés. TikTok, aunque uno diga, miren, TikTok, yo eso solo el fin de semana lo veo porque yo siento que pierdo mi vida en eso, pero todo va a depender también de las páginas que usted sigue. Si usted sigue de jueves de amigos para arriba, no creo que le va a salir un verbo to be en un TikTok, le va a salir solo cosas de jueves de amigos, de martes de alero y todo eso, porque eso es lo que usted sigue, esos son los videos, esas aplicaciones tienen una opción, tal vez alguien sabe más de lo que yo estoy hablando de informática, tienen un sistema donde van asociando los temas y eso es lo que le va apareciendo. Obvio, si usted nunca busca ING Forms en YouTube, nunca busca The Verb to Be en TikTok, no espere ver eso, le va a aparecer solo cosas que no le sirven de nada. Entonces busque, busque contenido que sea apropiado. ¿Hola? YouTube hay varios canales. En YouTube hay varios canales de inglés. Exacto, hay aplicaciones. O sea, mire, antes en aquel tiempo uno tenía que pagar hasta para un diccionario $40, así los librotes que uno compraba. Si ya no se necesita, usted puede descargar un super duper diccionario en su teléfono. Usted puede visitar 100,000 canales de YouTube donde hay un maestro chino, un maestro negro, blanco, azul, del color que usted quiera, del acento que usted quiera, y le explica el verbo to be en 2-3 minutos. No necesita ir a pagar allá a la academia, lo que sea, no puedo decir nombres, pero a esas academias que son de $150 para arriba, cuando usted en 3 minutos lo puede ver de gratis en su casa, en su televisor o en su teléfono. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Hay hasta anuncios de ese, el Open English, que le decía, mira, tómate esta pastilla y mañana vas a hablar inglés, eso es paja. No, ahí salía de que no es así, ¿verdad? No es una magia de que solo porque usted está aquí aguantando de velo y aguantándome a mí, usted va a hablar inglés. Si usted no pone de su parte, no lo va a lograr. Yo siempre manejo la teoría de que usted puede tener el mejor maestro y no aprender nada. Usted puede tener el peor maestro y aprender un montón, porque todo depende también del alumno, ¿ok? El alumno tiene que poner de su parte. Si usted busca la palabra alumno, ahí va a ver lo que significa. Entonces medite, ¿de verdad he sido un alumno yo o solo vengo aquí y a la medianoche veo que cómo resuelvo la plataforma y ahí lo que caiga ahí voy probando? Y o de verdad conciencia, yo he realizado los ejercicios, me he tomado el tiempo de ver algo adicional. Ese es el deber ser. Este programa es muy bueno, pero una hora al día no es nada para poder uno de verdad avanzar como uno quisiera. Entonces acá mucho depende de cada uno de nosotros. Así es que le dejo esas inquietudes, esa información para que usted lo tome en cuenta, para que usted analice, usted se proponga querer mejorar, ¿verdad? Querer aprender de verdad. Analice, si diga usted, híjole, la maestra todos los días decía pongan la cámara y yo nunca la puse. El otro módulo yo voy a ser el primero que voy a estar ahí para que me pregunten, para que me digan y yo pueda participar. ¿Por qué? Porque yo se lo dije desde el primer día. El que tiene cámara yo lo estoy viendo y yo sé que si yo le pregunto ahí está, aunque no sepa la respuesta, pero lo intenta. Pero el que no tiene la cámara, yo digo, bueno, ¿y será que está o no está? Y eso se lo he dicho muchas veces. Entonces, tómelo en cuenta usted. Piense, medite y valore la meta que usted tiene. Si de verdad le interesa alcanzar la meta o está aquí solo por estar desvelándose. Porque no tiene nada que hacer de 8 a 9. Melvin Rodrigo. Teacher, sí, yo igual ahí en WhatsApp les dejé una APK. A mí me ha servido mucho. De hecho, me cuesta bastante el inglés, pero había muchas palabras en las que usted iba mencionando ya en estos módulos. Palabras pequeñas que en la aplicación ya la había visto y ya entendía lo que decía. Se las dejo ahí y es una app como craqueada, ¿verdad?
de aprender todos los idiomas y pues es súper, súper buena porque usted tiene pronunciaciones, le dice que se grabe para sus pronunciaciones, es que escriba. Es muy buena, ahí se las comparto. Gracias, Melvin. Eso, mire, eso es ser un buen compañero. Miren, compañero, fíjense que de casualidad, miren, aquí andaba de meque en el TikTok y mire, me salió este maestro que explicó tal cosa. Aquí se los mando. Yo, eso debe de ser uno buen compañero y compartirlo con los demás, algo bueno, no solo los memes de cosas que no tienen nada que ver, sino algo que sirva, que produzca, que nos ayude, ¿verdad? Porque yo ya se lo dije, si usted sigue avanzando en los módulos y usted hace la plataforma con copia porque me dieron la respuesta y así voy pasando, el problema es que llega la frustración. Llega la frustración y eso es bien triste. Porque uno dice, puchica, todo el año me desvelé y yo por gusto. Y ahí sí es bien feo porque uno dice, híjole, perdí mi tiempo, ¿verdad? Y yo veo que el otro compañero parece perico hablando inglés y yo no digo ni pillo. ¿Pero por qué? Porque ahí se va a ver el grado de motivación personal. Yo le puedo hablar aquí todos los días y hasta quedar hasta la medianoche en inglés, pero si usted no quiere aprender, va a estar difícil. Entonces, eso, ¿verdad? Ya el tiempo se acabó, tenemos que tomarnos la foto. Prepare ahí su mejor ángulo. No sé quién está en una computadora que pueda tomar captura de pantalla, porque así con teléfono sale un brillo o sale una luz o algo. No sé si hubiese alguien tecnológico ahí que esté en una computadora y pueda tomar capturas de pantalla. Quiero ver. ¿Alguien? No, la mía no tiene eso. Nadie. Jorge Orlando, ¿usted? Estoy viendo que no me acuerdo cómo hacerlo. Ajá, que hay una opción igual en esta computadora, yo no entiendo cómo hacer. Quiero ver, Kenia, usted no está en compu. Sí, estoy en compu, pero no me aparecen todas, en la pantalla no me aparecen todas las, sea, las personas en sí, ¿no? No, ahorita no estoy proyectando, pero si usted le da en la parte de vista, ahí hay una opción de que dice cambiar a pantalla completa. Cuando usted le da cambiar a pantalla completa, le despliega más y se pueden ver más los rostros. Vaya, peínense. María del Carmen. Vaya, sí, pero entonces, no sé si lo hace Kenia. Ve ahí cómo le salen, pero avísenlo, no va a salir uno ahí. Se los envío. Bueno, prepárense entonces. Vaya, compañeros, preparen ahí, espérenme, voy a poner un poquito más así. Preparen ahí su mejor ángulo. Miren que algo me chuda, pero ya que le vamos. Son, déjenme ver, 5, 10, 15, 25, 27 participantes. Sí, pero no todos tienen cámara, pero mi modo. Pongan la cámara y no iba a salir la sombra. Si ve el compañero que era la sombra negra porque no tenía cámara. Vaya, pero avísenos, María del Carmen, va a salir ahí uno con la boca abierta. Avísenos cuando tome la captura. ¿Qué me dice? Vaya, pues. Démosle, pues vamos, compañeros, sonríen ahí, que no se note cojo las 9 de la noche. Vaya, dele, ahora sí. A la 1. A las 2. Tome varias capturas ahí, unas 5 por si alguien sale dormido y en otras. Pero ahorita la guardo, ya la voy a enviar al WhatsApp. Ajá, mándelas ahí al grupo. Tome otra, mande ahí unas 3 porque a uno le gusta de un ángulo, otro le gusta otro. Y eso, mire, guárdela. Usted dice, ¿para qué esta foto? Si yo ni lo voy a volver a ver. Uno nunca sabe. ¿Saben que yo tengo fotos de hace, qué, 2 años de grupos? Que ahí el teléfono me recuerda hace 2 años. Y veo, y me he encontrado personas y que tienen ya otro nivel de inglés. Y es como, ¿se acuerda ya cuando empezamos sufriendo con el verbo to be? ¿Verdad?
Eso, así que ahí usted guárdela y primero Dios un día va a tener otra de un nivel superior y usted va a decir, así empecé, mire, con ojeras a las 9 de la noche, pero ve, aquí estoy. Yo fui la que quedé viendo para otro lado. Vaya, ya voy a ver, ya creo que ya mandó ahí. Sí, sí. Pues, si no, mande otra. Y guarden, aunque sea para espantar los ratones, en algún momento le puede servir, ¿verdad? Y como le digo, se mandó. Gracias ahí por lo que han mandado. Ah, sí, ahí está. Bye. Ahí está. Ahí está. Quiero ver. ¿No? Sí, la segunda me gusta más a mí. Bien, como le digo, queda de recuerdo, ¿verdad? Queda de recuerdo. Y ahí, algún día, primero Dios, si algún día nos vemos, me hablan, oigan, creídos ahí en el súper, que no lo vuelven a ver a uno. Usted dígame, dígame. O sea que no es 100% seguro que la próxima clase no esté usted como maestro. No, porque esto no lo decido yo. Como le digo, ellos saben cómo arman los equipos. Normalmente sí, ¿verdad? Y ya he tenido grupos que estoy 3, 4 módulos seguidos, pero no siempre. O sea, el grupo que dejé anterior lo traía desde el 1, 2, 3 y en el 4 lo dejé. Pero primera vez que me daban así, porque siempre me cambiaban para otro grupo. O sea, aquí no los armo yo los equipos, sino que son ellos los que van. Pero todo depende también del grupo, porque fíjense que varios de este grupo desertaron, entonces o lo desarman o lo llenan para seguir el mismo grupo, o sea, no sé cómo ellos tienen su logística, no depende de mí lastimosamente, no porque pues por mí, encantada porque ya nos conocemos, quieras o no, ya hay una confianza, ay ya sé aquel compañero, ay ya sé cómo es la maestra, que cuando uno tiene a alguien nuevo uno está nervioso, ¿verdad que? Que cómo va a ser, pero esperemos que sí, William, esperemos que sí nos podamos encontrar, pero sepa que no es algo que yo lo voy a decidir, no está en mis manos, ok. So, time is over, tenemos un minutito, no sé si alguien quisiera decir algo. Teacher, solo quizás darle un consejo a mis compañeros. Diga. Que le va a ayudar bastante con el inglés. Que por lo menos póngase de meta al día, aprenderse por lo menos, aunque sea unas 3 o 5 palabras nuevas, verbos nuevos, más que todos los verbos porque se ocupan mucho. Para que les ayude un poquito más con el inglés, pero no solo aprendérselo, sino que en Google pueden poner el traductor cómo se pronuncia y traten de repetirlo varias veces, porque eso ayuda. Ayuda bastante con la pronunciación y ahí van a ir avanzando poquito a poquito, con que se aprendan verbos eso les va a ayudar un montón. Pero una duda ahí, a veces el Google traduce mal. Lo que pasa es que el Google, si usted traduce un más mecánico párrafo, lo hace mecánico, pero la pronunciación no se la va a dar mal. Ahí, una palabra no, si tú pones una palabra te la pronuncia bien. Y ahí está la mera pronunciación. Y escuchas y trata de pronunciarlo y te puede grabar y escuchas cómo lo estás pronunciando. Porque eso ya también y uno se escucha si lo está diciendo mal. A mí siento que eso me está ayudando un poco con la pronunciación, porque a mí me cuesta bastante la pronunciación. Entonces, te lo doy como consejo porque a mí en lo personal me está ayudando, ¿verdad? Espero que tal vez les sirva a ustedes más adelante. Definitivamente, Orlando, muy bien. O sea, acá ustedes tienen que buscar la alternativa. Miren, aquí no todos aprendemos igual, eso está comprobado. Alguien aprende leyendo, alguien aprende viendo imágenes, alguien aprende viendo videos, otro aprende oyendo música. O sea, hay diferentes formas, pero la cosa es que usted haga algo. No diga, ay, yo a ver, como no aprendo de ninguno, no hago nada. No, o sea, usted tiene que buscar su propio estilo, su propia forma de interesarse. O sea, yo le digo, yo me gustaba hacer post-its. Dejo post-its que venden los papelitos de colores. Yo ahí ponía la palabra y la andaba pegando por todos lados. Y a mí así se me quedaban las palabras y no se me olvidaban. Entonces, cada quien tiene que buscar su alternativa. Lo importante es que usted no se desmotive. Que usted no diga, pues no, porque estoy de por gusto aquí la aguantada de sueño, pues, o sea, no. Sea positivo, sea con visión de decir, lo voy a hacer. Si este módulo, pues sí, medio
iba ahí, pero voy a repasar. Ahí está la plataforma, la va a tener 24/7, lo que está ahí no se le va a borrar nunca el acceso. Mientras usted sea activo, ahí va a estar, repase. No, y ya la terminé, pues vuelva a empezar, ya mañana sacan el promedio y deciden quién pasa y no. Usted vuelva a empezarle y empiece a hacerlo otra vez si algo no le quedó claro. Esa es la idea. Bien, no sé si alguien más quisiera agregar algo antes de que nos despidamos. ¿No? Una pregunta. Mañana, esa es la pregunta que yo tenía, porque quisiera repasar la plataforma, pero no, que, no quisiera perder mis apuntes. Sí. Sí, no, espere que ellos revisen. Normalmente el día de mañana tendrían que mandar al grupo fulano, sutano, qué onda, ¿verdad? Porque no ha trabajado. Entonces, esperemos que ellos hagan ese conteo de ver quién sí, quién no, para que usted empiece de nuevo a revisar, ¿ok? Pero sí, puede hacer el manual, ahí está. Usted sabe que no hemos desarrollado todos los ejercicios de principio a fin porque no terminamos. Entonces, hey, esto no lo hicimos, quiero ver si yo lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, cómo estudiar, hay muchas opciones. So, time is over. I'm sorry que hoy sí los he desvelado, pero es el último día que yo lo voy a desvelar, así es que vale la pena. Definitely que les agradezco la paciencia de los gritos que han escuchado algunas veces aquí, ¿verdad? Pero son parte del espectáculo para que usted no se duerma, ¿verdad? Ese grito para que usted estaba medio dormido, despertara. Entonces ya es... ya esto está preparado, ¿verdad? Entonces, eso. Continue with the English. Yo siempre digo, ya se metió en este rollo, haga, hoy hágale frente, por no decir otra palabra. Usted dígala en la mente, ¿verdad? Pero sí, ya la regó porque ya se metió en esto del inglés y hoy tiene que hacerle, ¿ok? So, thank you. Espero que nos veamos en el otro módulo. Cualquier cosa, pues... ahí estamos y thank you for everything, okay? Okay. I'm sorry, Joy. Thank you for everything. It's time. Time to cry. So time to cry. Ahí guardan la foto, ahí ya los pongo hasta de estado, lo pongo cada vez que termino un módulo, okay? So thank you. Bye bye. See you. Take care. Bye, bye. And bye, see you soon. Okay? Nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye. Bye. Good bye. Night. Bye. 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 Take care. And